Estás en Alerta Spoiler. Estás en Alerta Spoiler. Te vamos a contar todo. Bueno, me dejaste muy preocupado con lo que me contabas de que no contestan los pedidos de informes. ¿Qué le has preguntado, por ejemplo, para saber? Porque te digo, porque lo voy a tener al intendente, yo creo que la semana que viene acá viene Richie, ¿no? Richie va a estar el sábado que viene acá. ¿Qué es lo que no te contesta? No, se han pedido de diversos temas. Relevamiento de cámaras por un proyecto muy importante que yo tenía sobre seguridad, que lo terminé presentando también. No se ejecutó, pero bueno, eso venía a traer o a recopilar información para luego proyectar. Se termina proyectando en el aire cuando no te contestan los pedidos de informes. Después de cuestiones de, por ejemplo, el robo que ha sufrido la municipalidad y bueno. Ah, bueno, le robaron a la Muni plata de un auto que estaba, que se llevó una recaudación ahí cerca del donde era la escuela de Gomar, el CIM, ¿no? ¿Qué se llama? Bueno, sí, ahí. Bueno, fue uno de los temas que se me vino a la cabeza ahora, pero no, diversos pedidos de informes de todo tipo. Y después también veo que ustedes por lo menos están con muchos proyectos. Por lo menos el Consejo se ve un orden del día con bastante cantidad de proyectos. Suele superar los 15 proyectos en el orden del día fácil. Es raro una sesión que tenga menos de 15 proyectos. Bueno, hay algunos que es Declaremos, el Día de la Empanada Criolla, bueno, pero hay algunos que están buenos. Hay muchos que son muy rescatables, ¿no? Sí. Tenés de todo. No, yo decía, porque el trabajo legislativo. Por Esther presentaron dos proyectos nada más en la última sesión. Muchachos, son nuevos, los perdonamos, un consejo nuevo, ¿viste? Pero no, eso tengo que decirlo, sí. El consejo es un consejo muy, muy responsable. No, labura muy propositivo también. Sí. Semanas anteriores hemos aprobado distintas ordenanzas, por ejemplo, que venían a optimizar la recaudación del municipio en ciertos puntos para mejorar. Aumentaron la unidad de esta donde se calcula lo que paga la gente. No, por ejemplo, fue el alumbrado público, que bueno, la recaudación se daba, todos los ciudadanos pagaban lo mismo, exactamente lo mismo, desde una empresa hasta una persona de... ¿No vetó esa ordenanza? No. Bueno, por eso mismo, pagaba lo mismo una empresa céntrica que un ciudadano que vive en la periferia de la ciudad. Sí, sí, sí. Veíamos una total injusticia e inequidad en eso. Un concejal propuso poder, ahora que está de moda el tema de la segmentación, poder segmentarlo, hacer distintas categorías. Se hizo, esto mejoraba muchísimo el mantenimiento, porque hoy en Villa Gobernador Gálvez cuesta hasta mantener y pintar una columna. Sí, sí, desde ya. Hasta ese punto llegamos. Bueno, el intendente la vetó. ¿Y tienen los votos para volver a aprobarlo o no? No, porque se necesitan 7 votos. Y bueno, en ese momento salió aprobado con 6 votos, perdón. Claro, y cuatro socialistas. 4 en contra, que fueron los concejales del oficialismo. ¿Quiénes son los socialistas? Balbuena, Koch, sí. Carlos Dolce, y bueno, ahora se paró bloque, pero en ese momento Bernal. También. Bueno, vamos a llamarla a Bernal, a ver si quiere votar o no. Bernal, dejaron afuera de la lista también, ahí, no le votés todo. Pero bueno, es lo que... está complicado también el tema ahí de juntar los consensos, veo. Sí, está mucho más dinamizado este año el Consejo. Sí. Debo decir eso, el año pasado costó mucho más el tema de la presentación y aprobación de los proyectos, pero bueno, este año con mi presidencia se dinamizó muchísimo eso y vemos voto en contra y vemos discusiones que antes no se veían. ¿Estás contento? ¿Cómo tomás esto? ¿Con orgullo? ¿Cómo viene eso? Hay días y días. Sí, muy orgulloso, obviamente, porque una persona de mi edad y que yo me preparé también para esto y que haya llegado tan pronto llena de orgullo. Hay días que me ofusco mucho. Hay días donde uno se frustra porque, bueno, viene con una dinámica de trabajo muy acelerada para los tiempos de la política. Y esto lo digo siempre. Estamos en problema cuando la sociedad está en efervescencia y la política está tan quieta, hay un problema grande. Y eso por ahí ofusca un poco, sí. Mira, lo último te pregunto yo. ¿Por qué te tienen que votar? Porque sos precandidato a intendente, ¿por qué te tienen que dar el apoyo para llegar a ser candidato a intendente? Porque venimos a discutir modelos y somos el único espacio que identifica el problema estructural de Gálvez. Más allá de las propuestas puntuales, somos el único espacio que dice hay que ir por acá. Quizás no lleguemos a hacerlo nosotros, quizás no lleguemos en una gestión,
pero el problema estructural que ahora lo vamos a contar, el análisis de la ciudad, somos el único espacio que lo identifica y el único espacio que dice la verdad de cómo se puede resolver. Me encantó, yo lo voto, te digo. Me convenció. ¿Qué le querés preguntar, Cristian? Cristian Berlocchi, vecino de Villa Bonor Galve, convencelo, mirá, te tiene que votar. Ah, claro. Hay una sección en el programa que son 10 preguntas. Bueno, nada que ver con la política. Son preguntas para que el oyente conozca como otra faceta del candidato. Así que empezamos. Primera pregunta. ¿No le iba a hacer con ping pong también? Ah. Ya lo quemamos mucho al ping pong, me parece. Si no hubieras sido abogado, como sos, ¿a qué te hubieras dedicado? Sin dudarlo, al fútbol. ¿Al futbolista, fútbol? Sí, futbolista. ¿Sos bueno? Resigné, y un poco. Resigné mi carrera de futbolista por estudiar. Mirá. Me la hicieron resignar mis padres. ¿Estabas en algún equipo? Sí, jugué en Newell, jugué en Tiro Federal, tuve chance de ir a jugar a Brasil, pero bueno, no me dejaron porque estaba estudiando, así que en su momento. ¿Un lugar en el mundo? Mi casa, con mi familia. ¿Una frase que te represente? Mirá, se la voy a robar a otro dirigente, pero bueno, estuvo esta semana muy de moda porque pudimos colocar su nombre en el Parque Regional. Hechos, no palabras. Es la principal frase que se me vino ahora a la cabeza y bueno, se la tomo prestada. ¿Película favorita? Película favorita. Bueno, Rápido y Furioso, que fue ahora la última que vi. ¿La última? La última. ¿Un sueño por cumplir? Que mi hija pueda caminar tranquila en mi ciudad y no que nadie más se tenga que ir de nuestra ciudad. ¿Un libro que te haya marcado? Teniendo en cuenta con la política también, El Príncipe de Maquiavelo. ¿A qué le temes? Creo que a nada. ¿Un referente? Mi papá y mi mamá. Está difícil. ¿Un amor platónico? Un amor platónico. Y bueno, la pelota, ya que veníamos con el fútbol también, que no pude seguir. Pero la bueno, carrera futbolística. Una actriz, una modelo, no sé. Que no me estén escuchando en mi casa. Si no, capaz que me echan. Lo editamos y lo cortamos. Déjame pensar. La China Suárez. Mirá qué bien. Bueno, que no esté escuchando la China Suárez, porque si no... Sí, va a venir a Villa. Viste, salió una ahora un meme que decía que nada imposible, viste, vinculado con la China Suárez. Y por último, ¿qué consejo te darías a vos mismo? Que no me traicione. Que nunca me traicione. Bueno, un aplauso. Un aplauso, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y Barbie, ¿qué dan tus manos? Yo te estaba intentando stalkear. ¿Tenés redes sociales? Sí. ¿Lo encontraste? No lo encontraba. Así que si nos querés pasar tu red social y preguntarte cómo te estás llevando también, porque acá todos somos community, o trabajamos mucho con los medios y siempre consultamos a ver cómo se te está yendo, porque también vos tenés que llevar un poco todo lo que hacés a los medios. Bueno, Nicolás Ramírez, me encuentran en las redes sociales, en Instagram, Facebook. Me cuesta un montón. Me cuesta un montón. ¿Lo manejás vos solo? Sí, lo manejo yo porque quiero contestar yo los mensajes. Intenté, un día nomás me duró que me lo maneje otra persona, a mi hermana se le había dado que me lo maneje, que sabe un poquito de comunicación y no puedo. Necesito yo hacer mis propias publicaciones, contestar los propios mensajes que me mandan yo. Bueno, eso está buenísimo. Así que me cuesta mucho soltar eso a otra persona. No, pero está buenísimo que mientras los puedas hacer... estar cada vez más cerca de la gente, ¿no? Porque seguro, siempre. Y que no conteste un tercero. Se puede, hay tiempo. Hay tiempo para hacerlo. Siempre tenemos un ratito libre donde contestamos todos los mensajes. ¿Solo por Instagram o Facebook también? Facebook también, los dos. Después me cuesta TikTok, viste, que está de moda ahora. Bueno, eso me cuesta un poco más. Soy más... Tradicional. Más tradicional, claro. No lo veo haciendo desafíos ahí en... Challenge. No. Bueno, hay que hacerlos. Lo vemos muy centrado, viste. Claro. No, me cuesta. Mi hija por ahí me hace hacer algo, pero no, muy, muy poco. Hay muchas que dicen, en el mercho, escuchando fercho, no sé usted quién puede hacer es, el espejo, el del espejo puede hacer. Lo hago lo que sea. No. Bueno, te queremos agradecer haber venido. En serio, estamos muy contentos. Creo que es importante una renovación para Villa Bonor Galvez. Tenés un gran desafío de hacer tu trasvasamiento, porque ahora
vos vas a intendente, pero llevas... no te quiero meter en el lío lista de concejales, porque sé que tenés mucha gente que te apoya, pero te tenés son, ahí... Son cuatro listas que, claro, que me están apoyando. ¿A cuál querés en este más? Momento. ¿Las querés a todas igual? No, a todo igual. A quiero a todo por igual. Está muy bien, viste, pero es un lío y estamos sí. todos ahí medio complicados con eso, pero bueno, te agradecemos que hayas venido. No, muchas gracias a ustedes, muy, muy contento de poder haber estado acá. Por favor, el doctor Nicolás Ramírez estuvo, un aplauso para él, muchas gracias. Y bueno, y te prometo que le pregunto al intendente por qué no te contesta los pedidos de informe el sábado que viene. Dale, ¿sí? Por Vamos favor, a ver qué nos dice, ¿sí? Ya venimos, dale. Estás en Alerta Spoiler. Estás en Alerta Spoiler. Te vamos a contar todo.